auspicia este programa. Master Digital Ediciones. FEDART, Federación Argentina de Taekwondo ITF. Nos encontramos vía Zoom con el instructor Sabonín Gabriel Colina, Quinto Dan, y nos va a estar comentando un poco, ya comenzando una semana de las clases presenciales en Uruguay, cómo fue todo este proceso, cómo estuvieron realizando las clases online previamente y si tuvieron que empezar a armar un protocolo ustedes o le han bajado un protocolo. Bueno, Gabriel, te agradezco la nota y contanos un poco cómo fue este comienzo de las clases presenciales. Bueno, el agradecido soy yo. Sé que empezás un ciclo nuevo, más amplio, con Somos Taekwondo ITF. Y bueno, ser el primer entrevistado es un honor. Con respecto a la pregunta, bueno, nosotros sí tenemos un protocolo, pero el protocolo, bueno, fue bajado por... que en realidad es un protocolo el cual se sugiere hacer, ¿sí? Para poder reunirse y eso. Todavía no con reuniones masivas, sino en pequeños grupos. Y sí, lleva todo un protocolo. De todas maneras, en el interior de otros departamentos, hay profesores que escribieron el protocolo y lo propusieron, porque como es opcional, algunas intendencias no fueron más rígidas. Entonces, bueno, eso hizo que tuvieron que elaborar su propio protocolo, presentarlo, pero siempre basado en los protocolos que hay, que son, por lo que vi, igual o muy similares a los que hay en Argentina, ¿no? Claro, estuvimos cerrados en todos aquellos dos yanes que había el control del Estado. Por ejemplo, yo doy en una cooperativa de vivienda que tiene convenio con la intendencia el centro deportivo, y entonces ahí no se hacía actividad, está cancelado todavía, ¿sí? Porque bueno, es opcional, pero los gimnasios privados, como tales, como comercios, digo, muchos no han cerrado. Sí han mantenido un estricto protocolo, y en ese marco personalmente yo he podido dar clases presenciales, pero no para un grupo grande, sino para un grupo selecto de, bueno, competidores que ustedes seguramente conocen, y que bueno, me interesó que se mantuvieran activos, porque sé que cuando las fronteras se abran, seguramente vamos a ser la primera escuela que o junto con otras de City, que crucemos la frontera para ir a competir a nuestro hermano país, ¿verdad? El pasado sábado 6 de junio tuvimos un evento muy significativo. Soryeongji, el 7 de marzo, cerró un importante y último evento presencial de Taekwondo ITF de Uruguay antes del COVID-19, con exámenes, seminarios varios, ejercicios de neurociencia aplicada al Taekwondo ITF, que lo dio Gustavo Medina, el Sabonín Gustavo Medina. Luego se continuó con Tules por Máster Alejandro Banega, y la lucha deportiva la dio Germán von Foster. Después hubo un seminario de nutrición que dictó una nutricionista deportiva de Uruguay. Lo llamamos 4 en 1 por ser 4 seminarios consecutivos. El sábado 6 de junio, luego de los anuncios de protocolo para la apertura de gimnasios con medidas estrictas de higiene y espacio, compartimos una clase online y presencial. En Infinity, gimnasio del barrio Belvedere, muy cerquita del barrio de La Teja, la Academia Bongo inaugura su nuevo dojan y decidimos festejarlo con una clase con destacados artistas marciales y competidores de Uruguay. Con el mismo estilo de clase que como cuando suspendimos la actividad, pero con una novedad. Fue a la vez online y presencial.
El equipo principal lo componen las chicas de las selecciones femeninas, tanto juvenil como adulto del equipo Sorionji, que además tienen aspiraciones a ser mayoría en la futura selección nacional y por eso se mantienen activas. La clase, bueno, tuvo participación de la Escuela del Interior de San José, Life Steel, la academia, que es parte integrante de nuestra escuela, y otras academias de Montevideo. Comenzó la clase a las 10, el Sabonín Gustavo Medina, con ejercicios de calentamiento apuntados a las formas. Aprendimos nuevos ejercicios y estamos agradecidos con él por preparar ese segmento que tanto nos aportó. Siguió Máster Alejandro Banega, uno de los asesores de Sorionji, específicamente en Tules. Luego le llegó el turno a los anfitriones Sabonín Leonel Cigliano y Yamila Berrueta, y yo terminé aplicando un software que estoy creando llamado Neuro Taekwondo y dando resoluciones de técnica de lucha. La clase fue un éxito. Tuvimos que mantener apenas 1,5 metros de distancia. Y bueno, cuando hacemos resoluciones de lucha, tratamos que sean solo de piernas para no acercarnos tanto, evitar. Pero sabemos que previamente, como te digo, hay mucha higiene en todos los elementos que usamos, en cómo se prepara el gimnasio antes, con lavandina o aguaján, le llamamos acá. Y bueno, en ese marco nos estamos moviendo y animando un poco. Ahora ya cada vez se va a regularizar más, ya lo han anunciado y vamos a nosotros estar a tiro para poder seguir armando clases de este tipo que nos permiten tener un seminario y traer a grandes referentes a nuestra casa donde lo hacemos presencial y tenemos online la presencia de nuestros asesores y amigos que comparten clases con nosotros. Muy bien. Pasamos un poco al área administrativa del Taekwondo y a partir de noviembre se armó una nueva comisión directiva de la Federación Centro y Sudamericana de Taekwondo ITF durante el Congreso, perdón, durante el IAC de Uruguay en noviembre, donde se eligieron las autoridades, se empezaron a dar un poco las pautas de trabajo. Contanos un poco desde ese momento hasta ahora, primero el cargo que estás ocupando dentro de la Federación Centro y Sudamericana y qué es lo nuevo que se está haciendo ahora. Bueno, muy bien, nosotros arrancamos, el Congreso en realidad empezó en Buenos Aires, cuando el Centro Sudamericano, y terminó, digamos, en Uruguay, el proceso, digamos, del cambio de dirección, ¿sí? Se propuso Uruguay porque era la oportunidad también de tener veedores en el Congreso de ITF. Porque estaba el Grand Master Paul Weiler, que visitaba por primera vez Centro y Sudamérica, ya había estado en Centroamérica, pero bueno, y podía también tener contacto con los líderes de los distintos países. Entonces, bueno, se eligió una nueva comisión directiva, donde en principio está Abelardo, Máster Abelardo Benzaquen de presidente. También Tulio Flores de Perú es el secretario. Y bueno, a mí me tocó ser tesorero, ¿sí? En la elección me propusieron y bueno, acá estoy cumpliendo esa función. Lo más nuevo fue tener que tratar, lamentablemente, por el COVID-19, los temas de la suspensión y corrimiento de la fecha de los torneos del Centro Sudamericano y Panamericanos. Pero yo creo que hay un gran avance para la región en el que se está trabajando mucho y es en estandarizar algunos temas para la realización de estos torneos,
Este año se tenía que hacer el campeonato panamericano en Chile. Ahora, este año no va a haber competencias, por lo menos en esta parte del año. ¿El campeonato se vuelve a pasar al año que viene o el año que viene se hace de vuelta al centro y sudamericano? ¿Cómo quedan el corrimiento de las fechas? Bueno, ese fue un tema que cuando estábamos resolviendo, consultamos a Chile, porque en definitiva es importante saber la opinión de quienes tienen una gran importancia en el asunto organizativo, y que es el anfitrión, el país anfitrión. Entonces, bueno, se consultó con Chile y estamos viendo una posibilidad. O se corre Chile para 2022 y Uruguay no tendría problema porque considera que Chile está hace tiempo postergando la posibilidad de organizar ese torneo. O bueno, se mantiene, como vos decís, centro sudamericano y panamericano en las fechas correctas. Y bueno, tenemos seguramente vamos a llegar al consenso en eso y se estará comunicando muy pronto. Muy bien. Pasamos un poco a Uruguay y comentame un poco en qué proceso se encuentra el Centro de Instructores de Taekwondo ITF, administrativamente, cómo se está manejando en este momento y qué cargo estás ocupando vos actualmente. Bueno, en el centro de instructores de Taekwondo ITF, mi cargo es de secretario. Si bien cumplía funciones cuando fui presidente, por dos veces consecutivas, dos periodos, hoy esa función, la parte de tramitaciones y todo, la llevaba yo. Pero estamos trabajando mucho más en equipo, con el presidente Lorena Silvera, ¿sí? La presidente, y con Víctor Hugo Benítez, que fue el organizador de la ICI anterior, que está como vicepresidente, y mi señora está como tesorera esta vez. Bueno, estamos trabajando en asuntos legales en este momento. Hasta el año pasado, City funcionaba solo con sus socios fundadores, ¿sí? Y no había abierto el padrón de socios, porque bueno, entendíamos que era una forma de asegurar mantener las políticas de ITF que se reflejen en el país, porque bueno, situaciones internas hacían que si se abría el padrón social, seguramente muchas personas tuvieran opiniones para llevarla el centro hacia otros lugares que bueno, nosotros entendíamos debíamos proteger, porque nosotros no nacimos como una petición a ITF. ITF fue que nos pidió que armáramos una organización en su momento para que reflejara. Y primero fuimos asociación aliada, después asociación nacional, y ahora somos la única organización nacional que representa a ITF en el país. Más allá de eso, bueno, nosotros tenemos registro en el Ministerio de Educación y Cultura, que es la única forma en que se registra en Uruguay una personería jurídica sin fines de lucro, o sea, estamos legalmente aceptados. El Ministerio de Educación y Cultura hizo el proceso con el Ministerio de Deporte, nosotros estamos trabajando ahora con el Ministerio de Deporte, también con DGI. Y DGI es la Dirección General de Impositivo, y otros organismos del Estado. La idea es poder llegar a que los socios instructores, sin tener que abrir una monotributo, que eso pagaría un montón de impuestos, creo que lo más importante que queremos lograr es que a través de Citi ellos puedan pagar sus aportes y de esa manera poder lograr que tengan jubilación en un futuro a través de lo que es su profesión, ¿verdad? Y de instructores. Y otra cosa importante es que en Uruguay, cuando vos
entras en el FONASA, en el Sistema Nacional de Salud, a través de tus aportes, podés elegir la mutualista privada donde atenderte. Entonces, creo que son cosas importantes para el practicante. Y bueno, y ahí también empezamos a abrir la cancha ahora, abrimos el padrón social dentro de poco, y vamos a, para que llegue a todos los instructores, y bueno, estarán como suscriptores hasta 2 años que sean activos y puedan votar y decidir las cuestiones. En principio era, había que germinar una estructura fuerte para después poder ofrecer, y en ese proceso estuvimos varios años tratando de lograr algo así. Bueno, creo que lo ha demostrado City con todos los eventos que ha desarrollado en el país. Tiene un circuito nacional de competencias donde no son las escuelas las que organizan. O sea, sí se hace cargo, es anfitrión una, pero lo hace con una escuela de arbitraje independiente, con un formato único para cada torneo. Entonces, es un circuito nacional real, ¿verdad? Con pocos torneos, por eso no ves 3 torneos al año, por eso no ves ir seguido, cruzar el charco y medirnos con el mejor nivel de la región. Muy bien. Además de la parte administrativa y de gestión de tu escuela, es conocida en la región y normalmente se te ve de coach. Alguna vez dirigiste equipos nacionales, pero desde el año 2014 Uruguay se presenta con equipos en centros sudamericanos, panamericanos, pero en el 2019 fue la excepción. Contame algo del proceso, ¿por qué Uruguay no llegó al centro sudamericano en Argentina como equipo? Bueno, mira, como vos lo dijiste, yo vengo siendo coach de individuales y alguna vez de equipo. El equipo nacional, la última vez que dirigí un equipo nacional fue en el 2009 y fue el equipo juvenil masculino, que hicimos una buena performance ante Jamaica. Después de ahí yo me dediqué solo a ser coach de alumnos individuales de mi escuela. ¿Sí? De hecho, creo que soy el único coach que tiene 4 mundiales como tal, 2009, después hubo una interrupción, 2015, 2017 y 2019, vengo participando de todos los mundiales llevando competidores. Entonces, creo que en ese sentido la experiencia vale como para poder hacer un análisis de lo que me estás preguntando. Uruguay, es algo difícil armar equipos, porque por la cantidad de practicantes que somos, ¿verdad? Entonces, y sobre todo armar equipos fuertes, competitivos. Creo que en formas lo hemos logrado. Desde el 2016, como desde el 2014 participamos en Paraguay con un equipo que lo armamos en el ómnibus, con Wilfredo Callero. Sinceramente, íbamos con competidores individuales, vimos la posibilidad de que teníamos equipo y armamos. Y ahí nació la necesidad de hacer un proyecto real, sólido y de contenido, que tuviera proyección. Nos imaginábamos a Tabárez en el fútbol, que ahí empezó con un proceso y terminó con esa carrera exitosa que hizo la selección y que tiene un formato que año a año se va cumpliendo, ¿verdad? Y también creo que es algo que hizo Argentina ahora en el proceso anterior, de coach anteriores, donde llegó a Alemania con un proceso de equipo particular y le dio éxito, ¿no? Metió 4 equipos campeones del mundo. Nosotros, a nivel mundial, creo que no íbamos a llegar con equipos, pero a nivel regional sí, y entonces hicimos un proceso para presentarnos. Ese proceso tuvo su fuerza en el 2016 en el Panamericano de Buenos Aires, en el DirecTV Arena, donde lamentablemente no pudimos llegar a formar los equipos de lucha, porque el coach de lucha a pocos meses o menos de un mes nos anuncia que ni él ni su
su alumno Iván, y entonces desarmó el equipo, ¿sí? Pero bueno, esas cosas pasan, y por eso lo que te decía hoy de que es importante cuidar todos los aspectos, y por eso en Siria estuvimos por mucho tiempo cerrados. Bueno, el coach falló y nos quedamos sin equipo de lucha, pero hubo un proceso muy interesante que llevó Lorena Silvera justamente como coach en formas. Es una muy buena presentación. Uruguay llega a estar en el podio, llega a poder participar, y que fue un proceso, o sea, no fue algo que fue un rejunte, sino que se pensó algo estructurado. En el 2017 no estuve, porque mi misión fue ir hasta el Mundial de Irlanda. Entonces yo me ocupaba de eso y otros optaron por organizarse para ir a Perú, pero bueno, en el centro sudamericano, y en ese momento también se forman equipos de formas y equipos de lucha. Otra vez, en formas lo lleva Lorena Silvera, otra vez con el mismo éxito que obtuvo en el 2016. Y hablo de éxito de poder culminar un proceso, no de los podios que hubieron, pero lo más importante para nosotros era poder participar y armar una estructura. Y otra vez, en lucha, el coach no va, pero es otro coach, ¿sí? No logra ir, y en ese momento me consultan qué se hace. Había un instructor que dijo, yo me encargo, ¿ah? Y bueno, ahí nació su cargo en la parte de lucha, ¿no? Uruguay pudo competir, pero aún así rejuntando competidores también en el momento en el lado masculino. En el 2018 se va a Brasil. Creo que en cuanto a trabajo fue el mejor trabajo de no técnico de los coaches, estoy hablando de proceso en sí, ¿sí? Y ahí pude también estar involucrado porque, bueno, no tenía un horizonte de ir a otro lado y me metí más en el trabajo. Bueno, Lorena volvió a realizar un muy buen trabajo con los equipos, y es la última vez que hace de coach de formas por el momento. Y en lucha volvimos a tener un problema. Se eligió, siguió ese coach que estuvo en Perú, ¿sí? Porque, bueno, entendimos que si alguien se había puesto la camiseta al hombro en su momento en Perú, más allá de la idoneidad, podía ir aprendiendo en un proceso. Bueno. Eso te deja aprendizajes también, ¿sí? No cualquiera puede ser coach de una selección, y deberíamos elegirlos mejor a los coaches. Tuvimos algunos temas, competidores no conformes y todo lo demás. No obstante, se cumple la palabra de que continúe aprendiendo y armando en el proceso. Pero cuando se decide llegar al centro sudamericano, el reglamento cambia. Se dice que va a haber por escuelas, como es la Copa del Mundo, digamos, por club, la participación y no por país. Ahí tuvimos una dificultad. Primero, ninguna escuela podía armar un equipo por sí sola. Pero cuando se organizó la posibilidad, se analizó la posibilidad de dejar que el coach llevara al equipo, pero como club, a participar al sudamericano, pero acá hiciera las sponsorizaciones, hubieron cosas que se sponsorizaron para el beneficio de su propia escuela y no de un grupo de selección. Y esto lo voy a decir hoy claro. Sí, porque mucho se ha hablado de este tema y,
Bueno, creo que, que hay que tener la otra versión, ¿verdad? En definitiva, vos no podés pedir para la selección y beneficiar solo a un grupo. Muy bien, Gabriel. Y como última pregunta, pues ya el tiempo nos está apretando un poco vía Zoom. El tema del Zoom en esta cuarentena fue muy fundamental y abrió muchas puertas dentro de todas las actividades y el Taekwondo ITF no quedó excepto de esto. Hubo reuniones de Board, hubo reuniones de la Federación Centro y Sudamericana, entrevistas con el Grand Master Paul Weyler, con miembros de los comités técnicos. Comentame brevemente cómo fue esa experiencia de que poder intercambiar contactos con gente de todo el mundo ahora a través vía Zoom. Para mí, viste que toda crisis te deja una enseñanza, ¿verdad? Y para mí fue magnífico. ¿Por qué fue magnífico? Porque antes nosotros teníamos que aparecer un congreso o tomar decisiones, esperar que haya un evento y en el evento hacer el congreso porque aprovechábamos que todos íbamos a ese evento, ¿verdad? Entonces eso pasaba, un congreso en ITF, vos lo sabés, estuviste en GESOLO, pasa cada 2 años, digo, y es difícil hacer un seguimiento del trabajo. Entonces, de esta manera, el hecho, por ejemplo, de tener al Board presente, y eso es algo que hay que destacar, el Board siempre tuvo la intención de estar presente. ¿Cuánto podía estar presente de forma presencial? Y no iba a ser mucho, ¿sí? Sí, íbamos a atender por mail y un montón de cosas que con la comunicación fue fluida de esta nuevo board de ITF. La dirección de ITF ahora por Zoom ha estado más presente aún y ocupándose y tratando de charlar y darnos soluciones a los problemas que nos plantean esta nueva realidad. Entonces, esto nos hace pensar a los que también tenemos instructores en lejanías, de que cuando pase esto, también la herramienta se quedó. Porque vos podés ir, por ejemplo, puedo ir a Salto, por el lugar más lejos donde tengo instructores, lo nombro, llego hasta allá, le doy clases el fin de semana, preparo todo el material como para 2 meses, pero lo puedo seguir por Zoom ahora. Puedo seguir la evolución de cosas. Entonces, me parece muy importante esta nueva herramienta que se ha dado. Pero además, fíjate, hasta cursos de Empire hace ahora el maestro Ben Zaken. Y bueno, eso para mí es importantísimo, poder seguir formándonos a través de estos eventos. Inclusive nosotros hicimos un torneo virtual de formas, ¿sí? Como nació en la escuela, se lo propusimos a City, participó el comité de árbitro a cargo de Diego Arias, y fue muy bueno, fue muy bueno. Participaron cerca de 40 competidores nada más, pero formamos como 15 categorías, no, 12 categorías. Y se hizo con el sistema de puntuación del mundial, con los 3 niveles. En el primero, en la ejecución, sacándose los 2 puntos por error. En el segundo nivel, por ritmo y ondulación, se los 5 puntos. Y por poder en el tercer nivel. Entonces, Alejandro, para mí me parece que adquirimos herramientas que nos van a potenciar en el futuro. Contanos qué es lo que nos queda de ahora en más con ustedes. Bueno, mira, nosotros estamos aprontándonos, ya te digo, para poder agarrar, continuar una historia que tenemos de seguir participando en todo. Entonces estamos ya sentando las bases para armar los equipos nacionales, por un lado, y también como escuela, ya que ahora se puede participar como club en algunas instancias, reforzar nuestro nivel de equipos, ¿sí? Fíjate que nosotros, creo que hemos sido la única escuela como escuela que ha participado en regionales con equipos. Sí, y muchas veces, por ejemplo, cuando lo hemos hecho en Uruguay, no hemos perdido. Sí,
Cuando cruzamos a Argentina, estamos ya en un nivel internacional muy fuerte y bueno, es un proceso de aprendizaje. Pero queremos seguir aprendiendo y nos estamos preparando para eso. Porque seguramente cuando la apertura se dé de la frontera, se vengan cosas interesantes y nosotros podemos estar participando. De hecho, ya tenemos algunas invitaciones y proyecciones con otros organizadores y entrenadores de la región. ¿Sí? Que bueno, en algún momento saldrá a luz y nos estamos preparando para eso. Y por eso era que yo seguí las clases presenciales, porque no quería dejar a los equipos nuestros. Y además también poder formar nuevos coaches, porque la experiencia de Brasil, de tener un solo coach y que tres equipos pelearan en diferentes cuadriláteros a la vez, nos complicó bastante. Entonces la idea es despersonalizar, generar un equipo de entrenadores y coach, ir normalmente asignado, pero eso es lo que se viene. Y bueno, seguir compitiendo, aprendiendo, yendo a Buenos Aires muy seguido, agarrando el auto y haciendo las millas los kilómetros para poder lograrlo y estar ahí en el mejor nivel. La TCL, por ejemplo, fue un gran evento para nosotros porque nos permitió que el competidor peleara varias veces en cada categoría. Y bueno, es la primera vez que hay un cinturón en Uruguay de un evento así y lo tiene nuestra escuela, así que estoy orgulloso y quiero profundizar eso, quiero seguir cada vez acortando la brecha. Entonces, también me voy a postular como coach de la Selección Nacional en lucha. Muy bien, Gabriel, gracias por este anticipo, aparte que nos estás dando. Bueno, te agradezco mucho la primera entrevista de Somos Taekwondo ITF, que se abre un poco de lo que era el tema local, nacional, a abrirse un poco con toda esta posibilidad que nos dan las redes ahora de hablar con varias partes del mundo y mostrar como esta primera etapa, cómo se está haciendo el taekwondo en otras partes del mundo que ya se está abriendo, está comenzando esto. Así que no me queda más que agradecerte y te dejo el final para vos. Bueno, el agradecido soy yo. Invito al público que te vea que visite la página nuestra, www.itf-uruguay.com.uy. Sí, ahí va a haber muchas novedades. Hemos creado ahora Weiler, Grandmaster Weiler nos felicitó por crear una comisión de género. Sí, que va a trabajar mucho vinculada a la comisión de la mujer. Que formó la ITF seguramente, y espero por la capacidad de quienes componen la comisión que esto prospere y ayude que el taekwondo se inserte aún más en la sociedad para bueno, poder cumplir con el juramento del estudiante, sobre todo los últimos dos puntos. Nada, gracias Alejandro, siempre es un placer ser entrevistado por vos, una persona profesional y sumamente respetuosa, así que lindo tenerte en casa, aunque sea de esta manera virtual. El agradecido soy yo, Gabriel, y nos estamos viendo en cualquier momento y ojalá dentro de muy poco de forma presencial. Un abrazo para todos ustedes allá en Uruguay. Gracias. Auspició este programa Master Digital Ediciones. FEDART, Federación Argentina de Taekwondo ITF.